Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Queridos académicos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Como decíamos, si usted quiere fe y necesita fe en el terreno de la fe, debe entender que fe es algo espiritual, no es algo físico. Entonces, si usted quiere tener en este mundo, Cosas físicas o cosas espirituales, usted necesita fe. Si usted quiere tener un carro, una casa, una empresa, un capital, que su padre se sane o que usted se sane, que su hijo cambie de la droga y venga a la iglesia y cambie su vida, quiere usted traer el amor de lejos, sea cual sea que usted quiera en el terreno físico, usted necesita fe. Si usted necesita don, don del Espíritu Santo, don de discernimiento, don de sanidades, don de interpretación de lenguas o ciencia o sabiduría o dones del Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo, usted necesita fe. Para todas las cosas usted necesita fe. Usted quiere ser salvo, quiere ser limpio de pecado, necesita fe. Todo lo que usted quiera en la vida necesita fe. Sin fe usted no va a poder obtener nada. Entonces, ahora bien, la fe es algo espiritual. Entonces debe usted comprender esto. Como meditamos en la conferencia anterior, nosotros como seres humanos tenemos cuerpo físico y por tanto tenemos sentidos físicos. Los sentidos físicos nos sirven para poder movernos dentro de este mundo físico, para ver, tocar para oír, para oler, para sentir el gusto, todo físico. Pero estos sentidos físicos no nos sirven para la fe. Diga conmigo, los sentidos físicos no nos sirven para la fe. Los sentidos físicos te sirven para todo lo físico. Para la fe tú necesitas los sentidos espirituales. Entonces, usted dirá, doctor, entonces quiere decir que así como tenemos sentidos físicos, tenemos sentidos espirituales, claro que sí, usted tiene otros ojos, ojos espirituales, oído espiritual. Y no es difícil de que usted pueda comprender eso, eso ya lo explicamos, pero también lo vamos a explicar en las otras clases posteriores. Por ejemplo, para que usted se dé cuenta, cuando usted duerme, usted ve imágenes, ve personas. Claro que sí, ¿quién no ha soñado? ¿Y con qué ojos ve si sus ojos de usted están cerrados? Ah, usted capta esas imágenes en el sueño por medio de sus ojos espirituales. Cuando usted está dormido, escucha voces de personas que le hablan y conversa usted a veces en el sueño, claro que sí. ¿Y con qué oído? Si su oído de usted está neutralizado porque usted está durmiendo. Ah, porque existen otros oídos, los oídos espirituales. En el sueño usted habla, habla con otras personas, claro que sí. ¿Y con qué boca está hablando? Si su boca de usted está cerrada en el sueño. Ah, porque existen otros, otra boca, que es la boca espiritual. Así existen sentidos espirituales y sentidos físicos. El día de hoy trataremos en esta conferencia acerca de los sentidos físicos. Bien, punto uno: los sentidos físicos sirven solo para el mundo físico. ¿Cuáles son los sentidos físicos? Entre los sentidos físicos que tenemos nosotros son la vista, diga conmigo, la vista, la audición, el olfato, el gusto, el tacto. Bien, punto uno, la vista, que son los ojos. La vista es el mecanismo por el cual el cerebro reconoce e interpreta. Una imagen que ha sido captada previamente por el ojo. La vista mira todas las cosas y entonces lo que ve, ve formas, ve colores y lo que la vista ve lo lleva al cerebro y el cerebro entiende qué es lo que está viendo. Indudablemente que los ojos físicos solo ven toda figura física. Vamos a ver, por ejemplo, a través de los ojos usted puede ver la belleza. Mira un oso panda y dice: Qué lindo oso panda, qué bonito, parece un bebé, parece un peluche, qué hermoso. ¿A quién no le agrada un oso panda? Usted ve belleza. De pronto ve también, quizás, a un lagarto o a un cocodrilo y dice: Oye, qué feo, qué horrible, es una fealdad. Su vista de usted puede interpretar lo que está viendo. Igualmente, usted ve lo grande y lo pequeño, ve un elefante enorme. Dice, qué grande el elefante. A su lado ve un conejo y dice, qué pequeñito. Oye, mira, qué pequeño. La vista le ayuda a usted a ver lo grande y lo pequeño. Igualmente, lo colorido. Cuando usted puede ver un papagayo y usted dice, oye, mira ese papagayo. Qué bonito, con diversidad de colores, cada pluma con distintos colores. Es admirable. Cuando ve quizás una bola, quizás de billar, y dice, mira, qué redondo. ¿Qué cuadrado? Cuando ve usted los dados, eso está cuadrado. Lo recto. Nuestra vista ve, esto está recto. Lo interpreta. Lo que estamos viendo, nuestro cerebro interpreta y dice, esto es recto, esto es torcido. Podemos discernir entre lo recto y lo torcido a través de los ojos. Los ojos nos sirven para esto. Punto 2. La audición. El oído es uno de los cinco sentidos. Mediante el cual nos es posible, a través del oído, percibir los distintos sonidos y saber diferenciar entre un ruido molesto y una música suave, entre la voz de un hombre y la, y la voz de una mujer o la voz de un bebé, el de, de un auto, el, de un, el grito de las aves, de las fieras, etcétera, etcétera. Podemos ver entonces que los oídos físicos solo oyen todo sonido físico. Dígalo conmigo, los oídos físicos. Solo oye todo sonido físico. Esta es la razón por que usted no va a oír a Dios. Porque sus oídos físicos están adaptados para oír todo lo físico. Pero doctor, ¿y entonces cómo pueden, podemos oír a Dios? Usted necesita los oídos espirituales. Porque Dios es espiritual y tiene que ser captado por tu oído espiritual, no por este oído físico. La diferencia que hay entre un sonido de un bebé y de un hombre grande. Podemos percibir, nuestro oído percibe a un pájaro, un águila. Nosotros podemos percibirlo. Nuestro oído inmediatamente comprende la caída del agua, el sonido de un carro cuando se enciende el motor. Aunque nosotros no pudiéramos ver, aunque estuviéramos ciegos, sin duda, por el oído podemos... Saber qué es. Ahora bien, entonces entendamos esta gran verdad: el oído nos sirve para interpretar todos los tipos de sonidos que podamos oír. Tercer sentido: el olfato. Con este sentido corporal es que se perciben los olores. El órgano del olfato humano es la nariz, que presenta en su interior fosas nasales, como podemos ver como la nariz se comunica con el exterior por medio de dos orificios. Cuando uno percibe el olor, entonces llegan a los nervios, los nervios lo interpretan y llega al cerebro. El cerebro es que lo recepciona y dice, este olor es de una manzana, este olor es de una flor, este olor es un perfume, esto es un café, y así usted puede interpretar por el sentido del olfato. El olfato sirve para percibir los olores físicos, no los olores espirituales. Cuarto, el gusto, que es la lengua. Con este sentido corporal, percibimos y distinguimos los sabores de las cosas. Su órgano principal es la lengua. La sensibilidad gustativa radica en la lengua. La lengua nos hace reconocer cuando algo es amargo, cuando es algo ácido, salado y dulce. La lengua, sí, está dividida por partes. Mire, una parte de la lengua capta cuando es ácido. La otra parte de la lengua, que usted puede ver, las zonas marcadas, capta cuando es algo salado y la punta cuando algo es dulce. Y amargo, casi en la parte última de la lengua. Entonces, la lengua le ayuda a usted saber acerca de el gusto de todas las cosas. Cinco, el tacto, las manos y toda la piel. A diferencia de, de los demás sentidos, la función táctil no posee un solo órgano receptor específico sino que los receptores se encuentran distribuidos en toda la piel. Ahora bien, sin embargo, la mano es uno de los medios por el cual nosotros podemos distinguir cuando algo de repente tiene mucho calor o no, cuando algo es frío, cuando algo es áspero, cuando algo es liso, suave. En fin, el tacto nos ayuda a nosotros a poder ver todo lo físico. Todo lo físico. Amén. Por tanto, entonces tenemos esta verdad: los sentidos físicos solo nos sirven para movernos en el mundo físico, no nos sirven para movernos en el mundo espiritual. Amén. Recuérdelo bien eso. Ahora bien. Entonces, los sentidos físicos nos sirven para alimentarnos, asimismo sí también como para respirar, para comunicarnos, mas no sirven en el sentido espiritual. Diga conmigo, los sentidos físicos, dígalo que en voz alta, vamos guerreros y soldados, dígalo conmigo, los sentidos físicos nos sirven solo para el mundo físico. No para el mundo espiritual. Amén. Eso tenemos que entenderlo completamente. Por medio de tus ojos físicos no vas a ver a Dios. Necesitas usar los ojos del Espíritu para poder ver a Dios. Por medio de tus oídos físicos no vas a oír a Dios. Dios no te va a hablar como te habla un hermano, como te habla tu papá, como te habla tu mamá. Porque Dios no tiene una lengua humana, no tiene los labios. Que tiene tu padre, que tiene tu madre. Por tanto, no va a sonar así. Si quieres escucharle a Dios, debes oírlo con tus oídos espirituales, porque Dios es espiritual y solo lo captan los espirituales. Amén. Nunca olvides esta gran verdad. Ahora bien, parte 2: los sentidos físicos no sirven en el terreno de la fe. Diga conmigo, por favor, los sentidos físicos no sirven en el terreno de la fe. Recuerden bien esto que le voy a enseñar. Todos los sentidos físicos que usted puede ver, los ojos, el oído, el olfato, la lengua, el tacto, todos esos sentidos físicos no sirven en el terreno de la fe. No te van a ayudar. Mas antes estos sentidos físicos te van a llevar a la incredulidad. Diga conmigo, los sentidos físicos me van a llevar a la incredulidad. Estos sentidos físicos es bueno para que te muevas dentro del mundo material, pero no es bueno en el terreno de la fe. Eso, esto te mata la fe, porque la fe es espiritual. La fe no es física, la fe es espiritual. Entonces son dos casos completamente diferentes. Ahora te voy a enseñar por qué te va a hacer daño. Una oportunidad, el Señor me dijo así, si tú quieres crecer en la fe, desecha todos tus patrones, todos tus patrones que te has formado y conceptos que tienes por medio de los sentidos físicos. Ellos no te van a servir en el terreno de la fe. Tienes que quitar esos patrones, esos conceptos tienes que quitarlo porque no te van a ayudar en el terreno de la fe. Amén. Como por ejemplo, siempre usted ha visto que a una persona se le da remedio, se le da pastillas o se le opera para que esté sano. Pero el terreno de la fe dice no, ponle la mano, órale y se va a sanar. Entonces hay dos tipos de conceptos. Mis patrones que me he formado de poder ver, de poder ver a una persona que puede restaurarse por medio de pastillas, por medio de brebajes, pero otros solamente Dios dice, pone la mano y Dios lo va a sanar. Entonces son conceptos totalmente diferentes, distintos, sin pastillas, sin brebajes. ¿Cuántas personas que han estado con cáncer, el cáncer ha salido con una oración? ¿Por qué sale con una oración si nunca se le ha extirpado el tumor canceroso? ¿Por qué se va a sanar si nunca se le dio una pastilla, nunca se le dio una hierba? ¿Cómo así puede sanarse? No lo entiendo. Claro, no lo vas a entender por tu sentido físico. Por tu sentido físico nunca vas a entender la obra gloriosa que Dios hace en las personas. Porque Dios lo hace por fe. Gloria a Dios. Amén. Punto uno. Los que juzgan por los ojos. Hay algunas personas, por ejemplo, que tienen heridas en las piernas, tienen várice, y dice: Por favor, órame, y muy bien, se le oró. En las iglesias, el pastor le ora: ¿Cómo te sientes? Mucho mejor. Ya me siento bien. Oh, gloria a Dios, me siento muy bien. Qué bien. Al día siguiente, se levanta el hombre. Mira su pierna y le ha salido una herida. Y está supurando su herida. ¿Qué dice el hombre? No me he sanado, creo que no me he sanado. ¿Por qué dice creo que no me he sanado? Porque está viendo. Es que los ojos nunca te van a llevar a la fe. Los ojos te van a llevar a la incredulidad. Como ves empeorar, entonces dice, no me he sanado, creo que no me he sanado. Y el temor comienza a invadir tu corazón y luego después poco a poco dice, no, no me he sanado. Al ver que está supurando dice, no me he sanado. O le han orado por la pierna y de repente estaba inflamado. Ahora está más inflamado después de la oración y dice, no me he sanado. ¿Por qué? Porque seguía por los ojos, mirando los ojos, dice, no me he sanado. Cuando eso pase, recuerda esta capacitación. Yo te he dicho... Nunca te guíes por medio de los ojos del sentido físico. Nunca te guíes. Créelo. El creerlo es diferente a lo que ven tus ojos. Por eso el Señor decía: primero tú tienes que creerlo. Aunque lo veas más inflamado, créelo. Yo estoy sano. Porque la fe es primero. Si tú crees primero y te aferras a la fe, luego verás que tu cuerpo comienza a restaurarse. Porque primero es la fe. La fe es algo que no se ve. Luego vas a ver. Jesucristo dijo, no te he dicho que si crees, si tienes fe, luego vas a ver la gloria de Dios, porque primero es fe para luego creer, para luego ver. Se cree para ver. Primero se cree para luego ver. Amén. Recuerde bien, querido hermano, amigo, si usted quiere sanarse, quiere algo en la vida, necesita primero creer. Esto mismo pasó con Pedro. En el libro de Mateo, capítulo 14, verso 30 al 31, nos relata este pasaje. ¿Y por qué nos relata? para enseñarnos a nosotros acerca de que no debemos dejarnos guiar por la vista, porque la vista te lleva a la incredulidad. La Sagrada Escritura nos dice que Jesús estaba andando sobre el mar. Y entonces Pedro, que estaba en una barca con los otros discípulos, al verlo andar sobre el mar a Jesús, le dice, Señor Jesús, yo también quiero andar. Y Jesús le dijo, ven, entonces él saca su pie de la barca y ve que el agua sí lo sostenía. Y entonces él comienza a andar en las aguas, al igual que Jesús, su fe al ver a Jesús lo había impulsado a creer y comenzó él también a andar sobre las aguas. Pero he aquí que vino un fuerte viento y una ola grande, y al ver la ola él tuvo miedo, él al ver la ola tuvo miedo y comenzó él ese miedo, hacerle perder la fe y comenzó a hundirse. Dice así: Pero al ver, al ver, diga conmigo, al ver, cuando dice al ver, es que sus ojos estaban viendo. Los ojos decían: Ahora viene una ola, ahora me voy a morir. Ahora, es que los ojos te van a llevar siempre a la incredulidad. Pedro ya estaba caminando sobre el mar, estaba logrando un prodigio, estaba logrando una hazaña al lado de Jesús pero lo echó a perder. ¿Por qué? Porque los ojos lo llevaron a la incredulidad. El sentido físico le llevó a la incredulidad. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. La vista lo llevó al miedo, al temor. Eso es lo que pasa hoy en día. ¿Cuántas personas hoy en día también están logrando algo, pero al verlo, lo pierden todo? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe. Mire, diga conmigo: Poca fe. Diga conmigo: Poca fe. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Le estaba diciendo Pedro: Pero ¿por qué dudaste? Si estabas caminando, ya estaba haciendo bien. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué perdiste la fe? ¿Por qué no mantuviste la fe y hubieras seguido caminando? ¿Por qué te dejaste guiar por tus sentidos físicos de los ojos? ¿Por qué? Si yo te dije no creas en nada, aunque vengan fuerte oleaje, aunque vengan problema, tú debes mantener la fe y no vas a sucumbir, sino que vas a triunfar en la fe y vas a lograr cosas maravillosas cosa gloriosa en tu vida. Gloria a Dios. Dígale a su compañero, no pierda la fe, créelo. ¿Cuántas personas se sienten como Pedro? Le dice, oye hermano, ya estás sano, tus piernas están sanas. Y dice, gloria a Dios, ya estoy sano. De repente van a casa. Y ven que comienza a supurar más. Y comienza usted a decir, pero oye, creo que no se ha inflamado más. No, no creo que me haya sanado. Pero si ya estabas contento y estaba diciendo, ya estoy sano, ya estoy sano. ¿Por qué te dejaste guiar? Porque se inflamó más. Así supure más. No debes dudar. Echaste a perder la fe. ¿Por qué no mantuviste y ya estaba yendo bien? Si tú mantienes la fe, vas a triunfar. Nunca temas. Si tú sabes que Dios va a bendecir tu negocio y que vas a estar bien en tu negocio, mantén la fe. Aunque luego después vengan pensamientos o ideas que no, que las cosas han subido, ahora va a ser difícil triunfar, ahora te van a embargar, aunque vengan distintos pensamientos, no pierda la fe, mantén la fe y caminarás sobre las aguas. Pedro, camina sobre las aguas, vence tu problema, no tengas miedo aunque vengan a ti personas amenazarte, cree, Pedro, que te va a ir bien si tú crees. Todo te va a ir bien. La fe te va a hacer lograr objetivos que nadie ha logrado. Gloria a Dios. Igualmente hay hermanos que a pesar de leer las sagradas escrituras, juzgan el actuar de la fe por los sentidos de la vista, pues solo creen que han sido sanos si, si sus ojos lo ven. Hay personas que dicen, no, pero yo voy a creer que soy sano si es que mi, mis piernas están bien. Te estás volviendo como Tomás. Ver para creer. Como Tomás dijo, si yo no veo, no creo. Igualmente, si yo no veo mi pierna sana, no creo que he sido sano. Estás equivocando. Estás poniendo al revés las cosas. Primero se cree para luego ver. No primero se ve para luego recién creer. Primero se cree para luego ver. Diga conmigo, primero se cree para luego ver. Primero debo creer. Luego veré con mis ojos físicos la gloria de Dios. Ese es el orden. Primero se cree para luego ver. No te hagas... Incrédulo, de lo contrario, serías como un ateo, porque los ateos dicen ver para creer, no saben ni lo que están hablando. Amén. Es como aquella persona para que te des cuenta lo ilógico y lo loco que es del ateo que no sabe ni lo que está hablando porque es un ignorante en cuanto a la fe, no conoce nada. Para que veas que es ir irrisible e ilógico lo que habla, es lo siguiente, por ejemplo yo no tengo un púlpito en mi templo como no tengo nada ahí necesito ejercer la fe Señor yo visualizo y creo Padre te pido por, una, por un púlpito Dios mío te pido por un púlpito ahí es primero se cree primero se cree, Dios mío yo lo creo tú me vas a dar Señor, Dios mío tú suple la necesidad Dios mío ayúdanos y de pronto viene y alguien de repente te donó un púlpito y dice acá está el púlpito usted dice Gloria a Dios entonces primero se cree para luego ver esto que veo fue hecho por la fe esto salió de la fe ese es el orden primero es la fe luego aparece amén los ateos dicen ver para creer está diciendo si yo veo el púlpito entonces voy a creer si tú tienes un púlpito ya para qué vas a creer para qué vas a tener fe la fe ya es ilógico ya no hay razón que tú tengas. La fe se utiliza cuando no tienes algo físico, algo que tú quieras en la vida. Cuando no tengas, para eso es la fe. Cuando no se tiene, no cuando ya se tiene. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces no te dejes llevar. Por medio de tus sentidos físicos. Para que veas que los sentidos físicos te llevan muchas veces a la incredulidad. Hace un tiempo, cuando estábamos nosotros, todavía no teníamos un templo, estábamos en la cima del cerro, oraba al Señor por un terreno: Dios mío, te pido por ese terreno, Dios mío, te pido por ese terreno. Yo del cerro oraba por un terreno, nunca había pisado ese terreno, era lo de una empresa, y yo comenzaba a orar: Dios mío, padre, te pido por ese terreno, Dios mío, dame, Señor, ese terreno. Necesitamos, Señor, Dios mío, en la iglesia. Cuando de pronto preguntaba a algunos pastores y les decía, pastores, ¿qué piensan? Que vamos a comprar el terreno de al frente que está ahí, una gran avenida. Unos pastores, unos líderes me decían, pastor... ¿Qué vas a poder comprarlo? ¿Una iglesia en la cima de un cerro vas a poder comprar ese templo? Es imposible. Si se han juntado varios pastores y han ¿quién, ¿quién querido comprar ese templo, y ese terreno y no han podido, y tú solo vas a poder comprar ese terreno, está en la punta del cerro, con los miembros, muchas veces con miembros humildes vas a poder comprar ese terreno, no vas a poder. Y la gente hablaba así, pero yo creía, yo creía, yo orábamos, hermano, vamos a orar por ese terreno, oremos por ese terreno, orábamos y así pasaron, clamábamos al Señor, estábamos orando, ayunando. Hasta que recuerdo que un día aconteció que un hermano me trae un volante y subiendo me dice, pastor, aquel terreno por el cual estamos orando, dice aquí que ya se vendió porque se va a levantar un mercado. Se va a levantar un mercado en ese terreno. Y en el papel decía, efectivamente, que en ese terreno se iba a, iba a levantar un mercado. Entonces me dijo el, el hermano, me dijo, pastor, todo lo que oramos por las puras, todo lo que nosotros clamamos, ahora ¿qué va a decir los hermanos, pastor? Hemos ayunado por ese terreno, hemos pedido por ese terreno y mira, ya se va a levantar ahí un mercado. Yo recuerdo que a ese joven agarré y le dije así, escúchame, el Señor ha dicho, no creas nada de lo que tus ojos físicos te muestren, porque te van a llevar a la incredulidad. Por tanto, agarré el folleto y comencé a romperlo. No voy a creer nada de lo que mis sentidos físicos están viendo. Lo que estoy viendo, no lo creo. Yo creo en lo que me muestran los sentidos espirituales. Yo he visto que ahí levantamos el templo y ahí vamos a levantar el templo. No sé cómo, pero vamos a levantar el templo. No sé cómo, pero vamos a levantar el templo. Y aquí estamos. Este terreno es, este terreno, amén. En este terreno es, hermano. Si yo hubiera dicho hoy, pero ya lo vendieron, ay, ¿qué va a ser de mí? Pero mira, ahí, está, no, ahí están los folletos, es cierto. Ay, que hoy oh, ya lo perdí, ya lo perdí. Me hundí, perdimos el terreno. ¿Te das cuenta? Así es, nunca tengas miedo. Tus ojos físicos te van a llevar a la incredulidad, pero tus Sentidos del Espíritu te van a llevar a la fe. Cierra tus ojos y mira, y mira que estás obteniendo aquello que tú anhelas. Y cree y vive así. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es una oportunidad también. Cuando teníamos el templo arriba, habían solamente unas cuatro bancas y la gente no subía. Y yo clamaba al Señor. Y yo recuerdo que un día, cuando todavía tenían cuatro bancas y la gente no subía, porque habían cuatro o cinco miembros, y ya teníamos tres años ahí entre cuatro o cinco miembros. Yo recuerdo que me subí al púlpito y entonces en el púlpito. Cerré mis ojos así, cerré mis ojos. Y cuando cerré mis ojos, comen, se abrieron los ojos del Espíritu y comencé a ver que la, que la iglesia estaba llena de bancas y llena de, y llena de gente. Y yo comencé a decir, queridos hermanos, y, y me imaginaba viendo ahí gente parada en la puerta. Y yo le decía a todos los amigos que están ahí afuera, no se preocupe que pronto vamos a comprar más bancas. Gracias al Señor hermano que el templo se ha llenado. Me parecía escuchar que decían, Amén. Gloria a Dios, hermano. Yo me sentía feliz. Pero cuando abría los ojos, solamente habían cuatro bancas. O sea, los ojos físicos me llevaban a la incredulidad. En, pero estaba tan feliz habiendo visto tanta gente. Entonces, mejor preferí volver a cerrar. Porque cuando más cerraba, entonces la gente estaba llena. Pero cuando abría, el templo estaba vacío. Entonces quería más vivir con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Porque la fe es eso lo que produce. Gloria a Dios. Muchas veces también tú vas a verte rodeado. Igualmente, yo me veía rodeado. Yo vivía en un pueblo joven, allí en el Callao, en una casa de esteras. Y ahí venían jóvenes de distintas iglesias, venían a, a prepararse. Y me decían... Hermano Santana, enséñanos. Y yo tenía como un pequeño instituto bíblico ahí en mi casa, en medio de esteras. Yo recuerdo que un día mi esposa me dijo: Hoy, cariño, eh, no te da vergüenza invitarle a los hermanos acá. Y mira, no, no vivimos bien, vivimos entre esteras. ¿Y cómo podemos tenerlos acá? Y yo le dije: Cariño, no te preocupes, porque mis ojos sí ven esteras, pero cuando cierro mis ojos, yo veo una casa hermosa, yo veo una casa construida. Veo una casa mejor. Pero cuando abría mis ojos veía estera, pobreza. Pero cuando cerraba mis ojos veía prosperidad. Pronto yo sé que Dios no va a prosperar. Pasaron los años y comenzamos a prosperar. Efectivamente, Dios comenzó a proveernos, nos dieron un negocio y entonces comenzamos a levantar primer piso, segundo piso, tercer piso, e hicimos todos los cuartos, las habitaciones, los baños, pusimos los mejores ladrillos, las mejores mayólicas. En fin, Dios comenzó a bendecirnos, efectivamente. Muchas veces quizás tú te encuentras también rodeado. Cuando tú te encuentras rodeado, tu vecino pobre, el otro pobre, el otro pobre, ahí no tengo, ahí no puedo, ahí no puedo. Entonces tú comienzas a rodearte de pobreza y tu mente comienza también a sucumbirse en la pobreza y dice, creo que no vamos a salir de esta situación. Ah, debes entender que aunque tú estés rodeado de pobreza, cierra tus ojos, visualiza que tu casa es mejor, visualiza que tu condición ha cambiado, visualiza y mira con tus ojos del Espíritu que Dios te está prosperando. Así vas a salir de la necesidad, así vas a vencer las adversidades, así vas a poder salir. Quizás tú te sientas hoy en día en tu situación como un gusano arrastrándose en la autocompasión de la vida. Pero es necesario que tú te, que te sientas como un gusano. Cierra tus ojos y mírate, mírate que eres un águila. Mírate que tú... Te levanta, levanta vuelo, levanta tus alas de la imaginación y vas a volar más allá de los altos montes, aquellos montes que tu padre no ha atravesado, ni tu madre atravesó, tú lo vas a atravesar cuando creas que es posible, cuando creas que sí vas a hacerlo. Gloria a Dios. Tus sueños que parecen irreales van a ser reales. Cuando tú lo creas. Punto 2. Lo que juzgan por el oído. Algunas cosas que oye el oído físico son muy perjudiciales para el terreno espiritual. Pues tienden a destruir los cimientos de la fe. Ya dije, los sentidos físicos te destruyen la fe. El hombre o la mujer que se deja llevar fácilmente por los diagnósticos, noticias, comentarios graves, desalentadores. Llegará a perder la fe y nunca va a poder obtener algo de Dios. Recuerde bien, hay personas que escuchan palabras desalentadoras. Por ejemplo, de repente un hermano, quizás oigas, porque tú no me estás pagando, te voy a hacer un juicio. Te voy a quitar la casa. ¿Qué te vas a meter con nosotros? Tenemos los mejores abogados. Te vamos a quitar la casa. Cuando escuchaste que te van a quitar la casa, comienzas a temblar. Los cimientos de tu fe dicen: ¿Pero qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer frente a estos abogados si es un banquero? ¡Uy! Oh, me ha dicho que me va a quitar. ¡Ay! Me van a embargar. ¡Ay! Embargar. Toda tu fe se ve, se ve quebrado y de pronto se tira al suelo. Debes entender: no te he dicho. Cuando escuches eso, te vas a acordar de esta palabra que te digo hoy y que el Espíritu Santo. Esta palabra, ¿te vas a acordar lo que esta palabra te dice el Espíritu Santo? No te he dicho que no des atención a todo lo que ingresa por tu oído físico, porque el oído físico te lleva a la incredulidad. Cuando el banquero te diga eso, ponte en oración y escucha la voz de Dios que Jehová te dice. Nadie te hará frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, ha dicho Jehová. Gloria a Dios, con ¡Oh, gloria a Dios. Entonces se entiende esta gran verdad: oye la voz de Dios, dale libertad a que el Dios te escuche. Amén. Los negociantes. Hay negociantes que muchas veces escuchan, si tú eres negociante y has escuchado, que quizás te han dicho, oye, ese puesto que has comprado, ese puesto es salado. Pronto verás cómo vas a vender ese puesto. Así como los seis dueños que hubo, así tú también. Lo vas a vender, como esos seis dueños que hubieron y se fueron, tú también lo vas a vender. Cuando escuches esas palabras negativas, no lo creas. Amén. Mucha gente te va a hablar cosas negativas para poder, para desanimarte. Oye, no voy a vender. Me ha dicho que, que había otros que han salido, que no han vendido. Yo también lo voy a vender seguramente. No te sientas así. Amén. ¿Cuántas hijas? Si tú eres hija y has escuchado de repente tu madre que te ha dicho, acuérdate de mí, tu matrimonio no te va a ir bien, porque yo te maldigo. Has escuchado hoy mi madre me ha maldecido, hoy, y si mi madre me maldice ya, pues, ¿qué, qué, qué más me queda? Yo, me va a ir mal, yo sé que voy a ir mal, voy a fracasar en el matrimonio. No escuches esa voz. Todas las voces que oigan, que quieran destruir tu fe, no lo escuches. Recuerda que Dios es el que te bendice. Jehová es el que está contigo. Jehová es el que está a tu lado. Oye la voz de Dios. No oiga la voz de la gente que te quiere males. Gloria a Dios. Igualmente, hay jóvenes que escuchan. Abuelo murió del corazón. Tu padre ha muerto del corazón. Así tú también vas a morir del corazón, de un ataque al corazón, porque ellos murieron de ataque al corazón. Y tú piensas, dice, yo también voy a morir de un ataque al corazón, o oh, no, yo no quiero morir de un ataque al corazón. Y usted te, te sientas así. Pero quiero decirte, escucha la voz de Dios. Amén. Escucha la voz de Dios. No. No prestes atención a la voz de la gente. Oye la voz de Jehová tu Dios, que te dice: Yo soy tu sanador. Jehová tu Dios, soy tu sanador. Nunca le tengas miedo a lo que digan la gente. Gloria a Dios. El enfermo que muchas veces está oyendo, cuando el médico le dice, lo lamento, ya nada se puede hacer por usted, te quedan, Señor, tres meses de vida. ¿Qué hace usted cuando te dice el médico eso? Te quedan tres meses de vida. ¿Qué pasa? Destruye tus ánimos, todo tu espíritu, ya no quieres continuar. Dice, no, ya mejor se acabó, ya todo se terminó. Me han dicho que me voy a morir. Comienzas a llorar, te deprimes, estás llorando, estás pensando en que te van a sepultar. Prácticamente destruyó tu fe. Cuando escuches un diagnóstico, cuando oyes un diagnóstico negativo que diga que tú vas a morir, debes entender esto. El médico no es Dios. Hay cuántas personas tienen al diagnóstico del médico como si fuera Dios. No creas a ese médico que no le agrada vencer. La vida depende de Dios, no depende del médico. La vida está en el Señor, nuestro Dios. Por tanto es importante que no prestes atención, recuérdalo bien. No prestes atención a todo lo que oigas por tus oídos en cuanto a la fe, no te sirven, no te ayudan. Créele a Dios, no le creas a la voz del hombre, de las personas que te amenazan o que te dicen que te vas a morir. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, fuerte aplauso. Yo recuerdo que en una oportunidad, cuando ingresaba al templo, estaba ingresando al templo y estaba ya saliendo el pueblo, porque yo no había estado en el primer culto, entonces al salir... Varias mujeres que estaban rodeando a una mujer dicen, "Ahí está el apóstol, ahí está el apóstol." Le dice, "Ahí está el doctor, doctor." Sí, le digo. "Doctor, esta mujer ha venido de viaje, ha llegado aquí." Y está muy mal. Y habíamos venido para que usted le ore, pero se está yendo ya que no usted no estaba, pero gracias a Dios te hemos encontrado. ¿Qué tienes? le digo, y la señora venía tapado así con un, un tul. Cuando la señora se saca el tul, se ve su rostro, su rostro estaba lleno de llagas, todo, desde la frente, la ceja, los labios, estaban como una sarna maligna, así. estaba lleno de llagas la mujer, desfigurada. Tengo esto, doctor, he ido a los médicos, he ido a un médico, a otro médico, una... Eh, me he visto por diversos médicos, pero no dan con mi enfermedad, doctor. No sé qué es lo que tengo, me dice. No sé qué es lo que tengo. Y un médico me dijo, esto es un mal incurable. Y hemos hecho un consejo de médicos y no hemos dado. Esto es un mal incurable. No podemos hacer nada. Cuando me dijo así, yo le dije, mujer, lo que te haya dicho el médico que es un mal incurable, no creas. No creas nada de lo que oiga tu oído físico. No creas nada. Cree lo que Dios te dice. Hoy Dios te sana. Él es tu sanador. Comencé a orarle ahí en el camino. Le oramos a ella. Reprendimos ese espíritu de enfermedad. Y después le dije, mujer, ahora tú te vas a sentir bien. Pero tenlo seguro en tu corazón. Sí, pastor, me dijo. Yo le tengo fe a usted. He creído en Dios y por esa razón he venido para que usted me ore. Y se fue. Después de dos meses lo volví a encontrar a la mujer. Vino la mujer y la mujer se acerca y me dice, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, hermanita? Dios le bendiga. Y, y me estaba pasando. Y me vuelta vuelve y me dice, doctor, eh, ¿no se acuerda de mí? Lo miro, le digo, la verdad que no, no yo soy la persona que usted oró cuando estaba lleno de llagas. que ustedes... ella se había vuelto así muy bonita, su rostro como la de un bebé sanita. como lo había visto mal, se había transformado. es que al verle, a esta mujer me horroricé porque estaba lleno de llagas y supuraba. Pero ahora como estaba con su, con su rostro y su piel hermosa, había cambiado completamente. Y me dijo, pastor o doctor, usted me oró. Y le dije, gloria a Dios. La verdad que Dios ha hecho en ti una obra magnífica, le digo. Yo te he dicho, no creas a los médicos, no creas lo que oigan tus oídos físicos, porque te van a llevar a la incredulidad. Créele a Dios y todo te será posible. Gloria a Dios. Muchas veces el diablo usa la voz del médico para ponerte temor, para ponerte miedo. Quizás te han dicho que tienes quiste. Quizás te han dicho que tienes leucemia. Quizás te han dicho que tienes cáncer, tienes tumores, que tumores malignos están agravando tu cuerpo. Quizás te han dicho que tienes pocos años de vida. Sea lo que sea que te hayan dicho. Lo que te hayan dicho y hayas oído por tus oídos físicos, no lo creas porque esas voces te van a llevar a la incredulidad, a tener miedo, a tener temor, a que la enfermedad crezca y que los males se acrecienten y que vaya a la muerte. Pero oye la voz de Dios, porque la voz de Dios te dice, yo soy Jehová tu sanador. Él es el que te sana, Él es el que te da vida, Él es el que te restaura. Gloria a Dios. Cree esta palabra del Espíritu que hoy Dios te habla. Dios es tu sanador. Para Él no hay nada imposible. <laughs> Nunca lo olvides. <laughs> Punto 3. Lo que juzgan por el tacto. Si un hombre o mujer determina su sanidad por lo que siente su mano, por lo que toca. Difícilmente va a poder obtener una sanidad, así como tampoco va a lograr éxitos económicos ni materiales. Esto es debido a que se ha vuelto incrédulo, como Tomás. Tomás quería ver para creer, tocar. Si yo toco, creo. Si yo no toco, no creo. Si mis yemas de mis dedos tocan, yo creo. En otras palabras, si mi tacto toca, si mi sentido físico toca a través del tacto, toco, yo voy a creer. Si no, no creo. Si no toco la llaga de Jesús. Oye, Jesús ha resucitado. Oye, Jesús ha resucitado, le dicen. Jesús ha resucitado. Entonces le dicen, yo no creo que haya resucitado. Sí, es Jesús. ¿Tiene abierto sus, en su mano la herida? Sí. ¿Tiene al costado abierto? Sí. Entonces yo tengo que tocarlo. Si yo lo toco, creo. Así hay personas que siempre seguían con el tacto, igual como Tomás en el libro de Juan, capítulo 20, verso 25. Dice así la palabra del Señor. Miren lo que dijo: Le dijeron: Pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere, mire, si no viere, que son sus ojos físicos, en su manos la señal de los clavos, y metiere, metiere mi dedo, el tacto, en el lugar de los clavos, y metiere mi mano, el tacto, en su costado, no creeré. Hay personas que son así, que quieren tocar para que recién puedan saber que es o no es. Igual que él tuvo que meter, ahí está Tomás, ¿no? Queriendo meter en su costado. Su dedo, oye, efectivamente, ahí entró una lanza. Sí es Jesús, efectivamente, porque ahí tiene un orificio de la lanza. Así hay también hoy en día predicadores que muchas veces comienzan a orar cuando dicen, oye, este, ¿qué tiene su hijo señora? Está con fiebre. Comienzan a orar. Fiebre, vete en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Y luego se alegra y dice, ya se fue. Y ellos, el predicador, luego después toca la frente del niño y al tocar la frente del niño... Siente que sigue caliente y dice: Uy, creo que no se ha sanado, porque le he tocado, no se ha sanado, creo. Ese es el problema del predicador. Se guía bajo el tacto. Entiende, no creas lo que oigas, no creas lo que ves, no creas lo que toques, porque eso te va a llevar a la incredulidad. El terreno de la fe, los sentidos físicos no sirven. Entiéndelo bien, no sirven. Ten cuidado con el tacto que ha destruido la fe de muchos predicadores. En conclusión, queremos decirte, nunca te dejes llevar por los sentidos físicos, pues ellos te van a llevar a la incredulidad. Recuerde bien, no necesitas ver para creer, tocar para creer, oír para creer. No, primero se cree para luego ver cómo Dios actúa, cómo Dios hace. ¿Cómo es el lenguaje de Dios? El lenguaje de Dios es así. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 4 verso 17. Mire lo que dice Dios: Como está escrito, te he puesto por Padre mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Mire lo que dice: Y llama: Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dígalo conmigo en voz alta: Dios llama. Las cosas que no son como si fuesen. Está diciendo, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios, aquel que tiene fiebre, Dios lo llama, no tiene fiebre. Dios llama las cosas que no son. Al que no está sano, Dios lo llama sano. Al que sigue enfermo, Dios lo llama sano. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Igualmente, aquel que no tiene hijos, aquel que no tiene hijos, Dios lo llama padre de muchedumbres, padre de muchos hijos. Oye, pero ¿por qué le llamas padre de muchos hijos si no tiene ningún hijo? Porque Dios se adelanta a los hechos. Dios no espera ver para creer, Dios cree para luego ver. Si tú eres su hijo, si tú eres su hija, tú tienes que caminar como Él camina. Tienes que declarar que eres sano cuando aún estás enfermo. Que tienes que declarar que eres rico cuando aún eres pobre. Tienes que declarar que eres fuerte cuando aún eres débil. Ese es el orden de Dios. Génesis capítulo 17, verso 4 al 5, mire lo que dice, mire cómo Dios utilizaba el lenguaje. Y mire, dice así, he aquí mi pacto es contigo, le está diciendo Abraham, y serás padre de muchedumbre de gentes, mire, serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por... Padre de muchedumbre de gente. ¿Qué significa Abraham? Abraham significa padre de muchedumbre de gente. Dios llama las cosas que no son. Abraham, que no tenía hijos, Dios lo llama padre con hijos. Dios llama las cosas que no son como si fuese. Así tú también tienes que declarar. Si tú realmente no tienes hijos, hasta ahora, mujer. Quizás tú has sido estéril, pero tú tienes que declarar, yo soy madre de muchos hijos. ¿Por qué tienes que decir eso? Porque hablas igual al lenguaje de tu padre. Todo hijo que quiere caminar con Jehová, tiene que caminar en el lenguaje de su padre. Como dice Juan capítulo 11, verso 40. El orden de Dios. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Creer está primero, crees. Debes creer. Creer es fe. Verás. Está hablando con lo físico. Primero es lo espiritual, que es la fe, creer. Y luego vas a ver con los ojos físicos. Entonces, primero es lo espiritual y luego es lo físico. Primero tienes que creer para luego ver. Tú tienes que creer y luego vas a ver. No te he dicho que si crees, que tienes fe, luego vas a ver con tus ojos físicos la gloria de Dios. Ese es el orden de Dios. Si quieres algo de Dios, tienes que aprender a andar como Dios. Si tú eres hijo de Dios, igual el mismo lenguaje tienes que hablar. Si tú estás débil, tú tienes que decir, estoy fuerte. Pero, ¿cómo voy a decir que estoy fuerte si estoy a las justas? Estoy débil. Di que estás fuerte. Pero, ¿cómo voy a hablar que estoy fuerte si estoy débil? Dios te dice, Di que estás fuerte, hijo. No, pero si estoy débil, ¿cómo voy a decir que estoy fuerte? Dios dice, Vaya, hijo, contigo no puedo caminar. Tú no entiendes mi lenguaje, no caminas conmigo. Como dice en el libro de Amós, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Tú no estás de acuerdo conmigo. El que quiera caminar, camine bajo mi lenguaje, dice el Señor. Mire lo que dice, cómo debemos hablar para terminar. En el libro de Joel capítulo 3, verso 10, dice así, forjate espada de vuestros asadores lanzas de vuestros hoces. Diga el débil, dígalo conmigo, diga el débil, fuerte soy. ¿Qué debe decir el débil? ¿Qué debe decir el débil? ¿El débil debe esperar a ser fuerte para recién decir soy fuerte? No, el débil debe adelantarse a los hechos, debe declarar yo soy fuerte. Aunque esté débil, yo soy fuerte. El que esté por morirse, yo no me voy a morir. Yo estoy vivo. El que está enfermo, yo estoy sano. El que esté pobre, yo soy rico. El que está débil, yo soy fuerte. Porque Dios te llama a la fortaleza. Cambia tu lenguaje. Cambia tu lenguaje. Si crees en Dios, si tienes un mínimo de fe, habla como Dios. No esperes ver para creer como los ateos y los materialistas. La fe es confesar. El débil debe decir, soy fuerte. ¿Qué debe decir el débil? Diga, ¿qué debe decir el débil? ¿Qué debe decir el pobre? Rico soy, ¿qué debe decir el pobre? ¿Qué debe decir el enfermo? ¿Qué debe decir el enfermo? Sano soy, debe declarar, yo soy sano, yo estoy sano, yo estoy sano, porque Dios me sana. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Hoy tienes la oportunidad más grande en tu vida. Hoy voy a orar por ti. Sea que estés enfermo, hoy te vas a ir sano. Sea que tú estés con deudas, vas a ser prosperado. Sea que no vendas, hoy vas a vender y vas a salir. Soy un gran vendedor. Tengo muchos clientes. Si estás débil, dirás, fuerte soy. Si estás pobre, dirás, rico soy. Hoy Dios te da esa bendición y esa oportunidad. Pero es voluntario. Porque nada se puede obligar en la vida. Si tú lo crees, así será. No dejes que el tiempo pase, ni dejes que esta enseñanza quede en el olvido. Esto te va a salvar la vida, amigo. Señora, esta palabra te va a salvar la vida. El día que te digan que tienes cáncer, que, te, que tengas leucemia, que tengas algún mal incurable, esto te va a salvar la vida. Porque Él no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Esto te va a salvar la vida a ti. Nunca te olvides esta enseñanza. Guárdalo en tu corazón. Ahí donde estás, clámale a Dios. Dile, Padre mío, perdóname por mis pecados. Perdóname porque he sido, Señor, muy incrédulo. Porque he dado lugar, Señor, a lo que he oído. Me dijeron, tu hijo no va a cambiar. Me dijeron, tu mujer no va a cambiar. Me dijeron, no vas a volver a ver a tus hijos. Me dijeron, Señor, tú ya no vas a prosperar. Me dijeron, tú has nacido para ser pobre. Perdóname Señor porque siempre me estoy guiando por la vista. Perdóname Señor porque creo que no voy a poder obtener las cosas porque no tengo dinero y siempre quiero mirar contando un dinero para saber que si voy a prosperar o no. Perdóname Señor Dios mío porque quiero tocar y darme cuenta de esa manera si está bien o no está bien. Para ver si es sano o no. Perdóname porque mis sentidos físico siempre me han llevado a la incredulidad. Dile así: Perdóname, Jesús. Yo te acepto como mi Dios y mi Salvador de mi vida. Cámbiame, Señor. Haz en mí una nueva criatura, Señor. Te pido en el nombre de Jesús. Haz en mí una nueva criatura. Yo te prometo leer tu palabra y servirte siempre, oh Dios.